Hey, muy bien a todos amigos, yo soy Salayo, número 46. Como pueden ver, nos encontramos en otro tutorial. Sí, es un tutorial de Lantern que hace bastante gente me lo ha pedido ya. Diría yo, déjame ver si lo encuentro por aquí. Perfecto. Bastante gente me lo ha pedido, como estaba diciendo. Y es algo bastante fácil, va a ser, creo que voy a hacerlo en algunos tutoriales. Así que entonces lo que quería hacer es, en este vamos a hablar sobre un poco sobre el editor de mapas. Voy a tocar tres asuntos que son, diría yo, lo más importante o lo más que me han estado preguntando. Vamos a entrar al mapa que hice. Es un mapa sencillo, simple, sin mucha cosa. Lo que tenemos aquí es un, vamos a subir un poco, que se vea. Es un mapa normal, es un mapa pequeño. Sí, no es diminuto, es el pequeño. Tiene, pues, sus arbolitos, tiene sus cositas. Pero lo más importante que quiero mostrarles es, son tres cositas bastante fáciles. Tenemos los spawns del jugador. Vamos a estar tocando los spawns de los ítems y de los vehículos. O sea, trabajando con esto. Y el de zombies es un poco más complejo, así que ese lo tocaremos en otro momento. El spawn de jugador es muy sencillo, por lo que lo voy a explicar rapidito. Es simplemente señalas la flecha aquí, puedes poner el radio, que es, pues, la distancia de este punto en el que puedes poner, más o menos. Así que es tan sencillo como ponerlo. El ángulo es más bien dirección y todas esas cosas, no es nada importante, así que puedes poner, puedes ponerlo, yo lo voy a poner por aquí y ya está puesto el spawn. Recuerden siempre grabar, le pueden dar a la tecla del escape, escape, y le dan a grabar dos veces, yo siempre le doy dos veces y ya está. Continuamos con los ítems. En los ítems hay que hacer tablas o por decir así, secciones. Es decir, en esta sección yo estoy trabajando en comestible, ¿ven? Ya tenemos el agua. Ahora quiero añadir otro. ¿Cómo se hace esto? Simplemente esto es para cambiar. Esto que está aquí es para cambiar el color de los puntos. ¿Lo ven? Estoy cambiando el color de los puntos. Miren. Miren ahora. ¿Ven? Es nada. Es simplemente visual para acá. ¿Cómo ponemos el spawn de algún objeto? El que nosotros queremos. Primero les voy a dejar en la descripción una lista que tiene ahora mismo los 295 objetos que están disponibles en el juego para que lo usen. Así que no está nada mal. La pueden ver, pueden buscar todo. ¿Cómo se hace? Digamos que queremos poner algo de comida. Digamos, vamos a poner aquí comida en el tier. Que es, por decir así, esta línea de, por decir así, este objeto que vamos a crear. Y el objeto que vamos a crear, vamos a buscar la ID y la vamos a poner aquí. Se trata de las, voy a usar las habichuelas o los granos enlatados, que es el ID 13. Les recuerdo, esta lista de ID va a estar en la descripción, así que pueden usarla ustedes y descargarla y lo que quieran. Vamos a añadirlo. Bien, aquí tenemos las botellas de agua y el canteen, o sea, las habichuelas, granos, lo que sea. Puedes hacer más de uno. Por ejemplo, tengo aquí agua y comida. Ahora mismo, si yo voy aquí y pongo estos puntitos, vamos a ponerlo por aquí y por aquí, y le damos a grabar. Vamos a darle save y vamos a salir porque vamos a entrar al mapa un momento para que vean que va funcionando. Es importante grabar e intentarlo de vez en cuando. Es simplemente, hostia. No se va a ver mucho, pero mira, pueden ver aquí, la comida está y las botellas de agua también están. Así que ese objeto, ese es el vehículo que lo vamos a tocar un poquito más ahorita. Así que vamos a salir. Vamos a volver al editor de mapas. Editor de mapas. Editamos el mapa. Y es tan sencillo como esto. Pueden poner spawns. Aquí están. Pueden hacer diferentes tablas, pueden poner aquí armas, por ejemplo. Armas, añaden el tabla y van a armas. Seleccionan aquí un tier, digamos rifles.
Rifle. Rifles. Rifle. Déjalo así en rifle. Lo añades. Le pones el 100%. Y le pones el ID de lo que quiera. En este momento, pues voy a poner el Timberwolf, que es el rifle este, con ID 18. Y ahora se supone que nos salga el Timberwolf. Perfecto. Le damos por aquí. Entonces le podemos cambiar el color, digamos, a un negro. Y así sabemos, pues, dónde está. Vamos a poner por aquí. Y es el mismo proceso. Una vez dominen esto, es muy sencillito. Es nada, simplemente crear la sección que se hace aquí. Se añade la sección, añaden aquí el tier o el nombre, por decir así, y luego la ID y lo ponen y lo van y lo prueban. Vamos a salir un momento. Vamos a darle a grabar. Ya grabó, vamos a salir, vamos a volver a entrar a ver si vemos el arma. Si todo sale bien, el arma debe estar por ahí. Es muy sencillo. Vamos a ver, miren el arma ahí, ya la estoy viendo, ¿la ven? El rifle. Disculpen que está de noche, no puedo cambiarlo, creo yo, desde aquí. Pero ven, aquí sale el rifle, tiene sus balas y todo eso. Dispara normalmente y puedo disparar porque no hay zombies, no he puesto zombies todavía. Podemos salir y vamos a volver al editor una vez más. Rapidito para, pues, hacer el último paso de esta, que es simplemente los vehículos. ¿Cómo vamos a agregar los vehículos? Funciona exactamente igual. Se crea una tabla, por decir así. Podemos poner aquí raros. Raros. Vehículos raros. Añadimos la tabla y seleccionamos los vehículos raros. Creamos el objeto, digamos. Vamos a ponerle de nombre camión. Camión, ya está. Añadimos el camión y vamos a bajar el porcentaje a, bueno, vamos a dejarlo. Este es NA por ciento, esto es 100%. Eso debe estar bugueado, así que mejor no lo toquemos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner aquí, digamos, camión rojo. O sea, con el camión rojo. Vamos a poner la ID. La ID del camión rojo es 22. Recuerden que todo esto va a estar en la descripción. Ahora añadimos el tier, que es para que sepan que está el camión, que va a tener. ¿Ven? ¿Ven? Ah, ahora, ¿ven la diferencia? ¿Ven? Ahora va a ser spawn diferente. En los raros va a haber un 60%, un 66%. Yo quiero que haya un 50-50, porque si, para que si no hay uno, que haya el otro. ¿Entienden? Más o menos aquí, más o menos vamos a dejarlo ahí en 50-50. Para que si no aparece uno, que aparezca el otro. Tenemos camión y camión rojo. Este es el objeto. Vamos a añadir la ID. Que la ID del camión rojo es 22. La añadimos. Entonces, si lo pongo aquí. Y si pongo otra ID, vamos a poner otra ID también. Vamos a poner la 21, 21, y añadimos también ese. Y ahora mismo, si venimos aquí, vamos a poner el spawn por aquí, y por aquí, y por aquí. Vamos a darle un grabar. Vamos a grabar. Y con suerte, porque recuerden que está un poco bugueado, vamos a poder entrar fácilmente. Vamos a entrar al mapa. Vamos a ver si aparecen los camiones. Si no aparecen, pues es un bug del juego. Pero mira, ahí pueden ver. Bueno, no es un camión, es un vehículo. Pero pueden ver que estos son los que yo exponía. El rojo, aquí está el rojo. El camión rojo, por decir así. Aunque se está yendo solo. Pero bueno, amigos, esto es lo básico que quería mostrarles. Pendiente al canal porque pronto traeré otro episodio del multijugador. Ahora que creo que va un poquito mejor. Si tienen alguna pregunta sobre el editor de mapa, algo que quieran saber del editor de mapas, cómo hiciste tal cosa, cómo hiciste los árboles, cómo pusiste esto, cómo pusiste, qué sé yo, algo así. Cualquier duda que tengan sobre el editor de mapa, me lo pueden poner.
en los comentarios y con gusto hago un tutorial tratando de ayudar, si no es que si no se lo puedo explicar pues en los comentarios y todo. Así que nada, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, like y comentar por favor, y hasta el próximo video. Adiós.